No, yo creo que no, como lo comentas, tenemos un plantel grande, claro que hemos tenido bajas, pero creo que tenemos los jugadores para poder suplir a cualquiera, ¿no? Han sido partidos que han sido complicados, es un inicio difícil y yo creo que no es ningún pretexto para ir abajo de la tabla, ¿no? Sí, yo creo que es un partido muy importante, ¿no? Sobre todo que vamos de visita y yo creo que sería muy importante para nosotros sacar los 3 puntos, como bien comentas, para no alejarnos tanto de los de arriba. Y después, pues creo que han sido partidos complicados. Nos toca ir a Cruz Azul, que por ahí tenemos una expulsión. Después creo que contra América nos costó un poquito al principio, después pudimos mejorar un poquito. El partido de Atlas creo que teníamos que haber ganado. Atlas fue un rival que se vino a tirar atrás y nos costó un poquito de trabajo entrar. Y creo que ahí sí dejamos ir claros 2 puntos, ¿no? Y después creo que a Monterrey se fue a hacer un buen partido y se sacó un empate, ¿no? Claro, pues yo, o sea, nosotros trabajamos todos los días para seguir mejorando y sobre todo vemos los partidos y ver qué errores, pues como te digo, podemos mejorar. Esperamos que ya todos se vayan uniendo al equipo y cada vez estar de mejor forma y más arriba en la tabla. Pues yo creo que vamos bien, como ya lo comenté, creo que cada día estamos intentando mejorar nuestro ritmo, nuestro nivel para empezar a ganar los partidos, empezar a sumar de a tres. Como dije, es un partido muy importante de visita que tenemos que preocuparnos más por nosotros que por el rival. Considero que ahorita Necaxa está siendo muy dinámico en su medio campo, también por supuesto tienen gente arriba que es peligrosa. Y en lo personal, igual, seguirme preparando, seguir mejorando, intentar acomodarme ahorita que me toca, por ejemplo, por izquierda, intentar dar lo mejor de mí ahí, si tengo que entrenar extra, hacerlo. Creo que Guillermo es un técnico que te deja muy en claro qué es lo que quiere que hagas dentro de la cancha, lo trabajamos todos los días tácticamente. Entonces, la verdad es que no ha sido problema adaptarnos a ese tipo de cosas. Pues nada, yo creo que primero, lo más importante que ellos deben de sentir de parte de nosotros es que tienen plena confianza, ¿no? Son jugadores que en su mayoría ya han estado entrenando con el equipo y yo espero que ellos se sientan así, que son partidos diferentes, ¿no? La verdad no nos había tocado un rival que se echara tan atrás como Atlas. Yo creo que nos costó sí un poquito en la parte de creación, un poquito más al frente y el segundo tiempo se ajustó un poquito, pero sí es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Ser un poquito más agresivos ahí a la hora de en la ofensiva, ¿no? Pues digo, yo creo que puede haber algo, pero también últimamente se ha cambiado la línea de 5, se ha estado con la línea de 4, a veces se juega 4-3-3, entonces yo creo que no va tanto por ahí, ¿no? La formación últimamente ha estado cambiándose mucho. Pues mira, yo creo que la identidad está en todos los partidos, ¿no? O sea, creo que la presión que tenemos, la exigencia que tenemos, la intensidad que manejamos, la intentamos hacer partido tras partido. Como te digo, sí hay cosas obviamente por seguir mejorando. Y pues es lo que estamos intentando día con día, ¿no? Y queremos que este viernes, siendo de visita, sean nuestros 3 puntos, ¿no? Importantes. Pues la verdad es lo mismo que hemos visto, ¿no? Igual en las redes sociales y ese tipo de cosas. La verdad es que aquí con Guillermo no hemos comentado nada. Aquí seguimos trabajando igual y con el mismo objetivo bien claro, ¿no?